negocios, los liquida y se viene a Francia a hacerse piloto. Bueno, Montmelón, Isil de Moulineaux, la escuela Morán, y obtiene su brevet. Y nada más, ahora ya le puedes dar a eso. Y nada más obtener su brevet, pues decide que con el dinerito que tiene, tiene mucho dinerito, los negocios que ha vendido en Argentina, pues se compra un avión. Esa es su casa natal. Esa es su casa natal. Perdón, miento. Su casa natal es exclusivamente la mitad de la derecha. La que está sin blanquear. Y esto es como se conserva en la actualidad. Está en venta, por cierto. Y este es el primer avión que se compra después de obtener el título de piloto. Bueno, este era Salvador Hedilla, este personaje, con su bigote, etcétera, etcétera. Un tipo alto, rubio, con los ojos azules. Eso tendrá su importancia después. Y que, de alguna manera, es, podríamos decir de momento, un verdadero aventurero. Inmediatamente se lanza a ser piloto de festivales. Las clásicas exhibiciones, se viene en vuelo de París a España haciendo etapitas, y en cada etapita se apunta a un festival y gana dinerito con ello, y descubre que eso es un negocio impresionante. Pensad que, y tenemos copias de algunos contratos, que un piloto de festivales, esto es normal, por realizar un vuelo de 5 minutos, en una exhibición de 5 minutos, en un festival en cualquier ciudad española, cobraba 1.500 pesetas de entonces. Traducido a euros, vendría a ser aproximadamente unos 4.000 euros. Lo cual, pues, era bastante rentable como profesión. Bien, se dedica a eso y... en un momento determinado, pues, participa en competiciones. Su primera gran competición va a ser un concurso que se celebra en Granada en junio de 1914, en junio de 1914, con motivo de las fiestas del Corpus. Allí él va a competir con las primeras filas que hay entonces en España, con Jean Mauvais, con Henri Tissier, con Menéndez Valdés, con Julio Adaro, etc. Y gana una de las pruebas, la gana él, la de aterrizaje de precisión, y empieza a salir en los periódicos y empieza a darse a conocer. Pero su primer gran éxito será un vuelo de raid. El Aeroclub de Santander, el Aeroclub de Santander es uno de los más antiguos de España. Creo que el primero es el Real Aeroclub de España, el segundo es el de Guipúzcoa, el tercero, que ha desaparecido, el tercero es el de Santander y el cuarto el de Cataluña, que van por este orden. El Aeroclub de Santander convoca una competición, la Copa Montañesa, que se llama, que es la que se concederá al que antes del 31 de julio de ese año, de 1914, realice el vuelo de más larga distancia saliendo de Santander o llegando a Santander. Entonces, Salvador Illa se plantea, dice, bueno, como estoy en Granada, pues hago el vuelo Granada-Santander, teníais el vuelo realizado en un día, con todas las escalas técnicas que existían, pero en un solo día. Hago el vuelo Granada-Santander, que no está mal, y me gano la copita esta en cuestión. Lo intenta, no le sale, tiene que tomar tierra en Getafe ya, porque claro, la Sierra de Madrid está cerrada por un frente de nubes. Vuela al día siguiente, tampoco puede llegar hasta Santander, y entonces ya se plantea el hacer otro vuelo. Y el día 31 de julio, vuela desde Santander, vía Zarauz y Lesparren, en Francia, hasta cerca de Angulema. Un vuelo de 600 y pico kilómetros, que para aquella época no estaba nada mal. Pero, curiosamente, empiezan a pasarle cosas, que es que como es alto, rubio, braquicéfalo, profundamente braquicéfalo y con los ojos azules, y es el día 31 de agosto de 1914, en que está a punto de estallar la Primera Guerra Mundial, el gobierno francés ya ha decretado la movilización, etcétera, etcétera, lo toman por espía alemán y lo detienen. Y entonces no puede seguir hasta París en el día, que es lo que la había deseado, tiene que interrumpir en Angulema. Bien.